chiringuito 5 estrellas aquí en Croacia. Hemos estado la mar de bien, hemos comido, de cenado, desayunado aquí, hemos dormido allí, hemos estado protegidos del viento, del frío, de las olas, con un sonido relajante constante del mar. Y nosotros nos quedaríamos aquí uno o dos días, pero queremos llegar a Montenegro también, pero bueno, queremos llegar a Dubrovnik, que allí pues hemos reservado una noche de alojamiento para poder visitar la ciudad y enseñárosla. Y con mucho pesar nos despedimos del hogar número 122, ¿puede ser? Puede ser. Así que bueno, ¡vamos a la marcha! Eso sí, antes de irnos, a nosotros siempre nos gusta dejar el sitio bien limpito, así que aquí está Óscar. Sí, hay que dejar todo bien limpio cuando uno llega a un sitio, cuando uno se va, como si no hubiera habido nadie. Bien limpio. No, pero es que lo estás dejando mejor que como estaba, vamos. ¡Amparo! 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 Yo creo que está removiendo, más bueno, que barriendo. Dejamos esto aquí y ya lo rematamos en la segunda vuelta al mundo, que acabemos en este sitio. Vamos a intentar acercarnos un poquito más a Dubrovnik, donde se rodó Juego de Tronos, Desembarco del Rey, que es el objetivo que tenemos en mente. Estamos con eso, ¿eh? Estamos con eso. Bueno, antes hay que pasar por Bosnia, las cosas como son. Sí, un poquito de Bosnia. Sí, pero pasaremos por un trocito pequeño, estrechito de Bosnia, que nos va a dar tiempo para estar un día, pero bueno, suficiente como para verlo un poquito. Es difícil salir de un chiringuito premium, como que teníamos, pero bueno, así es la vida nómada. Rompemos constantemente con la zona de confort y la aventura continúa. Puede ser que haya días que vaya mejor y días que vaya peor, pero todo es aventura, todo suma. Toma, para allá va. Es como una droga esto de estar en movimiento cada día. Hace bastante calor, así de repente, así que transformación. Blanca dejaba ahí su polar y yo ya me he puesto mi pantaloncito corto desmontable y seguimos. Aquí arriba parece que ha habido algún incendio. Están todos los árboles quemados. Vaya rocas. Estamos en lo alto de las montañas que bordean la costa de Croacia. Bueno, está entre medio. Sí, pero esto sigue subiendo. Ya me lo dirás de aquí un rato. Vamos a intentar llegar a Makarska. Makarska, que es una ciudad costera, que la tenemos más o menos cerca de aquí, siguiendo nuestro camino a Dubrovnik. Allí en Makarska, cerca, hay un parque natural. A ver si podemos ver algo bonito. Aquí tenemos en Croacia montaña y costa. La hora de la comida ha llegado. Tenemos hoy para comer una especialité de pasta integral, ecológica. ¿Qué será? Por favor, que sean espagueti al ajillo, por favor. ¡Anda! Hoy con una especialidad de patata al dente y una fondue de ajito un poquito quemado. ¿Ajito quemado? Le hemos querido dar otro toque, otra vuelta al ajo. Una vuelta entera, ¿no? Una vuelta, sí. A lo mejor tenía que haber dado más vueltas, porque no una sé. Vuelta, pero no. Bueno, vamos a comer, a ver qué tal está esto. Qué bien pega el solete ahora, Qué agradable. Bueno. Hoy
seguramente desde aquí lo podréis ver bien. Hemos bordeado toda la montaña esta que se ve aquí y por detrás sigue y sigue y sigue bordeando. La carretera va haciendo subidas, bajadas, subidas, bajadas. El sol está cayendo ya. Le quedan unos 40 minutos de luz. Y más o menos cuando falta esto, pues ya sabéis, buscamos un sitio. Vamos a intentar buscar otro chiringuito premium. A ver si pasado esta subida, luego viene la bajada y tenemos suerte. En el móvil, lo que suelo hacer es, busco en Google Maps Beach Bar, o sea, bar de playa, y la mayoría están cerrados aquí en Croacia. Entonces, me meto dentro del Beach Bar y miro las fotos a ver si es un sitio donde se puede poner una tienda. Hay muchos que tienen como una terraza y además están alejados de la carretera. Y eso suelen ser premio. Pero bueno, no es fácil, ¿eh? Hay que probar y buscar y tal. Pero bueno, es divertido, es como un juego. Mira la prueba. Por ahí al fondo va. Creo que estos árboles, además de oliva, dan otro fruto. No sé si son cerezas. ¿Sí? Hemos hecho cima. ¿Sí? Sí. ¡Ahora viene lo bueno! Para las fiestas de este pueblo y no me lo creo. No me lo creo. Un cicloturista. Ahí lo tenéis. No tengo que pensar exactamente igual que nosotros. Qué bueno. Está guay el sitio, está muy bien. Está abandonadito. Podemos ponernos ahí mismo, ahí arriba. Qué bueno. Ahí está con su carpa montada. Qué bueno. Luego iríamos a hablar con él a ver qué se cuenta. Vamos a ver si montamos primero el chiringuito nosotros. Aquí. A ver, por aquí, que me gusta siempre curiosear un poquito. Oh, ¡agüita! ¡Y electricity! Igual tiene hasta wifi, fíjate lo que te digo. Ya te digo. Buah. De vicio, de vicio, de vicio. Podemos ponernos aquí abajo mismo, ¿no? ¿O quieres ponernos aquí sobre el cemento? ¿Qué? Muy fuerte, que, o sea, mira qué grande Croacia, que hayamos ido a parar a la misma playa que este señor o señora, que no sabemos todavía. Qué bueno, es que no, ¿sabes qué pasa? Que hemos visto que está con la tienda puesta, pero no está afuera. Mira, por ahí va. Vamos a saludar, va. Mirad cómo flipamos con las bicis. Súper frikis. Aquí como frikis haciéndole fotos a las bicicletas que son nuestras amadas. Hoy tenemos compañía, ya os lo nuevo presentaremos. Del equipo. Ahora no, Richard. No. Hi. Where do you go, Richard? South. South. Al sur. Muy bien. Best way. My name is Richard and I'm 33. I think. I think.